increíble, la verdad, ¿eh? Nunca había visto algo así, amigos. Wow, chéquense ese barco. De todo tipo de vehículos llegan aquí. Un barco camaronero. Miren nada más esta Pemex. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren de lo mejor. Yo soy Alfredo Abair, también conocido como Alito, y como siempre estoy muy contento de estar con ustedes en este nuevo video tan especial, que como seguramente ya vieron en la miniatura y en el título de este video, vamos a estar haciendo unas actividades un poquito diferentes, amigos, pero sin duda bastante, bastante interesantes. El día de hoy vamos a estar visitando unas gasolineras, estaciones de servicio bastante peculiares, amigos. La verdad es que yo nunca había visto estaciones de servicio de este tipo y es por eso que las quiero compartir el día de hoy con todos ustedes. Sinceramente, estas gasolineras he pasado únicamente por fuera, nada más las he visto, me han llamado la atención, pero el día de hoy vamos a ir ahí, vamos a cargar, a ver qué tal es el servicio y a conocerlas pues por completo, ¿no? Saber un poquito más de estas gasolineras, a ver por qué están así. La verdad está bastante, bastante interesante, amigos. Espero que les guste, no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido de autos. Y en esta ocasión, digo, no vamos a ver un auto, pero va relacionado porque son gasolineras. Así es, amigos, ya tenía también unos días que no había podido subirles video, andaba algo ocupado con unos cambios que ya les estaré contando, pero sin más que decir, amigos, vamos a comenzar este viaje. El día de hoy nos va a acompañar Monse, vamos a ir a recogerla y vamos a empezar con esta aventura. Vamos a ir a hacer algunos pendientes al puerto de Progreso, pero de paso pues vamos a cargar gasolina en estas dos. Pienso cargar unos 10 litros en cada una para poder evaluarlo y pues realmente llegar ahí, cargar y vivir la experiencia completa. Así que pues sin más que decir, amigos, acompáñenme y vamos para allá. Bien, pues ya estamos aquí en la conocida carretera Mérida-Progreso, que es una de las más importantes en todo el estado, amigos. Y quiero decirles que vamos a agregar una parada extra y aprovechando que también esta es una gasolinera muy importante que ya hemos mencionado aquí en el canal, ya que esta gasolinera pues también es de las más grandes, es una estación Avimeri y aquí nos juntamos en las noches, amigos, casi todos los miércoles a hacer reunión de autos, arrancones, carreras. Ya les he platicado un poquito de ese evento, incluso también ya hicimos un video para que vayan a checarlo de cómo se pone este evento, pues bastante padre, vemos carros exóticos, deportivos y bueno, pues mi intención era ir a cargar gasolina directamente a las dos estaciones, pero como pueden ver pues ya no tenemos gasolina, amigos, entonces vamos a cargar un poquito ahí, pero voy a reservar espacio en el tanque para poder cargar en las otras gasolineras, ¿no? Entonces vamos a poner poquita gasolina en estas tres estaciones. Excelente, amigos, pues ya vamos en camino, ya acabamos de pasar por unos pendientes, pasamos a desayunar también, ya venimos aquí tomando un cafecito para el calor, ya saben, hace bastante, amigos, estamos casi llegando a los 40 grados. ¿Cómo ves, amor? ¿Está fuerte o no? Sí, está fuertecito el calor, pero o sea, estamos en la playa, para eso es. Exactamente, amigos, hay que disfrutarlo. Y bien, pues venimos aquí en la Mérida Progreso, vamos a ir a hacer unos pendientes. Ah, pues bien, ya venimos llegando aquí a la gasolinera Avimeri, que es la primera. Vamos a empezar a cargar gasolina. Miren nada más qué grande está esta estación, es una de las más grandes. Miren, hasta allá tiene también un propio patio de trailers. Vamos a verla. Ya estamos aquí cargando en la primera, amigos. Es esta Avimeri, pero chéquense nada más qué grande está esta estación. Tenemos hasta un Carl Jr. Vean nada más qué enorme está. Y allá al fondo pues tenemos un patio para trailers. Enorme que está, amigos, chéquense nada más. Ya salimos de cargar aquí en esta Avimeri, la verdad se ve hacer una gasolinera increíble, está muy grande, pero ¿qué creen que pasó? Se acercaron unas personas a decirme que no podía grabar y pues les dije que estaba deteniendo el video, me preguntaron que si estaba transmitiendo en vivo, les dije que no, que realmente estaba grabando un vlog, pero creo que les molestó un poquito que grabara, que estuviera tal vez cerca de las bombas. O me dijeron que pues para evitar malas interpretaciones, no hablar mal de la estación ni nada, pero no es por ahí, amigos. Ya saben que yo quería compartirla con ustedes, ya que es una de las gasolineras más grandes, pero no nos dejaron terminar de grabar. Tuvimos que borrar los videos, pero tal vez podamos recuperarlos, nada más para enseñarlos brevemente. Pero bueno, es entendible, por alguna razón no quisieron que grabáramos y hay que acatar las órdenes, amigos. Tuve que cancelarla, pero bueno, vamos por las siguientes dos estaciones. ¿Qué
¿qué te parece la segunda que vamos a ver, amor? Hemos pasado enfrente de ella y la verdad es que sí me dan ganas de conocerla. Se ve como muy curiosa, así que vamos. Jamás habíamos visto una así, la verdad. O sea, en otro estado yo no he visto. Incluso por normas de Pemex y gasolinera, no sabía que esto fuera posible realmente. Tiene como que el tanque expuesto. No sé cómo explicarlo, está muy padre. Déjenos saber a ustedes qué les parece y vamos a seguir con el road trip. Y quise aprovechar a enseñarles estas estaciones que la verdad se me hacen muy increíbles, son algo peculiares. La verdad yo nunca había visto algunas así parecidas. Y les voy a ser muy sincero, la dinámica pues es cargar un poquito de gasolina en estas tres para pues poder entrar ahí, la dinámica, ver cómo nos atienden. Y bueno, pues nosotros aprovechamos en los pendientes. Estas gasolineras pues nos quedan de paso y compartirlas aquí con ustedes, a ver qué les parecen. Si alguien ha visto alguna gasolinera más rara, déjenlo en los comentarios. Y si podemos, pues intentamos visitarla, ¿no? Para también hacer el video. Y vamos a ver estas gasolineras tan peculiares. Ahí ya se alcanza a ver un poquito el mar, amigos. Qué bonita carretera costera. Y de hecho en el GPS vemos como ya al lado está el mar. Vean. O sea, venimos tal cual en la costa. Eso se ve padrísimo. Se ve muy bien y nuestra acompañante Estrella viene descansando un poquito. La carretera ha estado bastante larga. Y pues estamos terminando apenas los pendientes del día, amigos. Aquí nos encontramos en el club de yates. Están reparando la entrada, pero sin duda se alcanza a ver por ahí algo. Ya se siente bastante el ambiente costero, amigos. En verdad hace mucho calor. Creo que ya se está viendo lo que se viene, amigos. Por ahí ya tenemos el Oxxo y estamos entrando a esta estación. Miren nada más. Vamos a entrar. Y claro, amigos. Se ve muy sencilla a simple vista, pero como ustedes lo pueden ver, es una Pemex a la orilla del mar. Así es, amigos, Pemex Marina. ¿Qué les parece? Vamos a cargar un poquito. Miren nada más, esto se ve increíble. Vamos a cargar, estacionarnos un poquito y platicar más sobre esto. Voy a sacar unas fotos. Chéquense nada más, amigos. Cargando gas en esta Pemex Marina. Ya le pedimos unos 10 litros nada más, amigos, para vivir esta experiencia. Y chéquense nada más. O sea, tenemos aquí también un muelle. Y aquí también estas bombas de diésel marino. Parece es diésel centrifugado para barcos y para lanchas. Miren qué increíble. El Oxxo frente al mar. Wow, sin duda otro show. Miren ese barco. ¿Es un barco qué? Barco camaronero. Wow. Wow, chéquense ese barco. De todo tipo de vehículos llegan aquí. Un barco camaronero.
Vean qué increíbles tomas, amigos. Vamos a estacionarnos acá un poquito, incluso tenemos arena. Chéquense nada más, amigos. De este lado cargan las lanchas, los barcos, todo eso. Por allá tenemos un poquito más de barcos. Miren, es como una flotilla enorme de barcos, ¿eh? Por aquí también podemos avanzar. Vamos a ver. Miren esto. Wow, amigos. Chéquense esto, ¿eh? Increíble, yo nunca había visto una así. Aquí tenemos un buen yate. Vean nada más. ¿Qué les parece, amigos? Está fuertecito el sol, pero la verdad es que se ve increíble esta gasolinera. Es una Pemex Marina. Lo que aprendimos es que es diferente el diésel para autos y el diésel para barcos, o coloquialmente también le dicen diésel marino. Este es un diésel centrifugado a altas velocidades, amigos, que sirve para cargar barcos, lanchas y todo eso. O sea, es decir, si llega un barco, cargaría de este lado, que están las bombas expuestas un poquito aquí frente al mar, y los carros normales cargaríamos del lado de las bombas de carros, ¿no? Solo tienen una, pero su fuerte aquí pues es vender diésel marino. O sea, creo que hay flotillas enormes, 10 barcos, también cargan buques de contenedores. Yo creo que está excelente. Fíjense nada más cómo se ve esto, amigos. Y el Oxxo atrás, no sé, me encantó la verdad. Y también tiene pues su parador turístico. Aquí al lado también encontramos el club de yates. Yo creo que está increíble la verdad, ¿eh? Nunca había visto algo así, amigos. Chéquense nada más. Chequen las mangueras. Incluso también Magna, Premium y Diesel tenemos aquí, ¿eh? Vamos a acercarnos un poquito. También en ese Oxxo debe estar bien agradable trabajar, pues con la vista al mar. Qué padre. Vamos a acercarnos un poquito allá a ver si nos dejan. Espero que no nos vayan a regañar. Wow. Miren las mangueras cómo están acomodadas. Esto yo creo que por algunas motos acuáticas utilizan gasolina en vez de diésel, o también hay barquitos que llegan con alguna garrafa, cargan gasolina de cualquier tipo y se la llevan a entregar a otros lados, o simplemente la transportan y aquí guardan sus mangueras. Chéquense. Wow, qué increíble, ¿eh? Tenemos también aquí salvavidas de lujo, la verdad, ¿eh? Chéquense, ese ya lleva ahí bastante gasolina o diésel, no sé, amigos. Son barcos que pasan mucho tiempo adentro del mar. Miren. Miren, ahí ya van a cargar esa lancha. Vamos a ver cómo cargan. También ahí hay una persona pescando. Miren, aquí ya va llegando una lanchita turística. Vamos a hacer la visita completa y vamos a entrar al Oxxo. A ver qué tal. Miren cómo se ve el Oxxo. Muy buena la vista. Unos Arizonas para refrescarnos. Frente al mar. Pues ya quedó, amigos. Esta es la parte de atrás. Allá atrás está su área de tanques.
todo está muy bien. Ahora vamos a llevarle su Arizona a Monse, ya que se esperó en el auto y no queremos que se vaya a deshidratar. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien. Te traje una Arizona. ¿Tienes calor? Sí, hace mucho calor. ¿Infernal? Infernal. ¿Me detienes el mío? Sí. ¿Ya lista? Yo estaba aquí, varada. ¿Varada? ¿Y no supiste dónde estabas? Dije, ¿dónde estoy? Ya me abandonaron. No, aquí estamos. Bajamos al Oxxo y a tomar unas fotos, pero vamos a la siguiente ubicación. ¿Qué les pareció esa estación, amigos? La verdad está increíble, yo diría. Sin duda una de las mejores. Nunca había visto una gasolinera de diésel marino. Y bueno, pues vamos a la siguiente ubicación. Aquí estamos pasando este bonito puente. Que la parte interesante es que tenemos agua a los dos lados y una vista muy interesante. Chéquense cómo se ve por allá. Incluso mucha gente pasa por aquí. Pueda pasar los barcos, miren por allá cómo se ve el agua, bastante azul. Yo creo que es uno de los puentes más bonitos de Yucatán, se ve increíble. Ahora, amigos, me parece que ya estamos cerca de la siguiente estación, que también se me hace muy peculiar. Si no mal recuerdo, ya es esa de ahí, es una Pemex, pero chéquense nada más. Pues está muy rara, es una estación pequeña, yo nunca había visto algo parecido, pero pues vamos a ver cómo se ve. Chéquense nada más. Ya pueden ver algo que se viene por aquí. Miren nada más esta Pemex. Estamos del lado derecho. Wow, chéquense nada más. Y ya estamos cargando en la siguiente gasolinera, amigos. Chéquense nada más. También está increíble. Este me parece que es el tanque y de aquí directamente sale la gasolina, amigos. Vean eso. Nunca había visto una parecida. Estas tienen también su recuperación de vapores. Wow. Padrísima que se ve, la verdad, ¿eh? De este lado también. Aquí tenemos las bombas. Miren nada más. Por aquí se sube, amigos. Creo que estos son los tanques. Los tienen expuestos. Nunca había visto una gasolinera así. La verdad es que se ve muy padre. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que se ve increíble, ¿eh? Todas sus medidas, tubos. Vean nada más. Bueno, me dicen que es 24 horas, amigos. Cuando llega una pipa para descargar el combustible, se pone aquí y la descarga se hace directamente de tanque a tanque. Esto es el tanque de gasolina dividido en Magna y Premium y no tiene diésel. Esta estación únicamente es de gasolina. Está increíble, la verdad, ¿eh? ¿Qué les parece, amigos? El up lo pusimos a prueba. Parece como una pipa, amigos. Aquí están los precios. Como pueden ver, no tiene diésel, solo gasolina. También está abierta 24 horas. ¿Qué les parece? Ahora, para finalizar el recorrido, nos paramos en un... Bueno, no se llama así, pero yo siempre le digo Coco Drive Thru. ¿Lista para tu coco? Sí. ¿Qué tienes suave? Ah, sí. Este es solo el agüita a la carne. Este nada más le pone usted el popotito. Y ya está tomando el agüita y... Está rico. ¿Te gustó tu coco? Sí. Yo me pedí un boli de coco, amigos, para seguir avanzando con el calorcito tan fuerte que hay.
Entonces, pues vamos a seguirle. Se ve muy rico. Coco drive-thru. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, que los haya disfrutado. Déjenme saber qué les parecieron estas gasolineras. Sinceramente, me gustaron las dos, pero la que más me llamó la atención fue la del diésel marino. Se me hace increíble. Y se viene lo mejor, amigos. Les tengo una sorpresa, ya que en el siguiente capítulo vamos a subirnos a un yate y vamos a explorar toda esta parte del mar desde dentro del yate. Así que, sin más que decir, amigos, ya les di un pequeño spoiler. No olviden dejar su like y suscribirse para más contenido. Agradecerles también por el apoyo que le han estado dando al canal. En verdad estoy muy agradecido con ustedes, amigos. Vamos a seguir trayendo dinámicas. Recuerden que aquí en el canal, en algunos videos, regalamos tarjetas de iTunes, Play Store y sin duda también algunas placas personalizadas. Además, que ya vamos a hacer casi 3000 suscriptores, amigos. Estoy muy feliz, en verdad. Les mando un abrazo y un saludo para todos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.